Bueno, Quillo, ¿qué pasa? Hoy nuevo vídeo. Bueno, hoy dos vídeos, ¿vale? Me tiene una semana que no hago nada y después hago dos vídeos. Bueno, por mi madre que parezco Pumuki. Bueno, que resulta de que he hecho un vídeo anterior, ¿vale? Un vídeo anterior donde con la cámara, con esta cámara que tengo por aquí, con esta camarita por aquí, aquí, con esta cámara, he hecho unos vídeos, os he explicado, os la he presentado. Bueno, y esos vídeos os los he puesto en un enlace, ¿vale? Os lo voy a volver a poner en este vídeo, ¿vale? Y lo que voy a explicar es cómo lo podéis ver, ¿vale? No tengo las Quest Pro. O sea, hay las Quest Pro, las Vision Pro, ¿vale? Ya me gustaría. De momento no. Todo se andará, pero de momento no. Si puedo, ¿eh? Si no puedo, nada. Es mucho dinero. Bueno, pues os voy a explicar cómo ver el vídeo 3D con las Meta Quest Pro. Con las Quest 3, hombre. Con las Quest 3, ¿vale? Bien. Hasta que estoy poniendo aquí el. Voy a poner el esto contra. Aquí. Lo de la nariz, ¿vale? Para que no me entre luz, ¿vale? Ya lo tengo puesto. Vale, bien. Bueno, lo conectáis a vuestro PC y esto, ¿cómo se llama? La carpeta que os he dado, ¿vale? La carpeta que os he dado, yo dentro de las Quest 3, dentro de las Quest 3, lo he metido en recording. Lo puedes poner aquí o lo puedes poner aquí en una carpeta que esté vacía, ¿vale? Para que sea más fácil de localizar. Entonces, yo las tengo aquí en recording. Aquí tengo los cuatro vídeos y las tres fotos, ¿vale? Bien. Entonces, una vez que los tenga dentro, nos vamos adentro del. Pues ya esto lo puedes desconectar. Ya no está, ¿vale? Y nos vamos a ir dentro del visor. Y lo voy a hacer con el Skybox. Y lo voy a hacer con el otro programa que vamos a ver ahora. Porque como yo no tengo la V62, de momento en nativo no se puede hacer, ¿vale? De momento en nativo no se puede hacer. Así que nada, vamos a intentar de transmitir, ¿vale? Para ello lo primero que voy a hacer es venirme a este de esto y sacar y reproducir, transmitir, ¿vale? Transmitir aquí, siguiente, triqui-tri. Vale, y en teoría debería de estar transmitiendo, ¿vale? Y si eso está bien, pues si le doy aquí, a ver, si le doy aquí, efectivamente, ¿me está cogiendo el micro? Sí, bien, vale, bien, 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 ¿vale? Y ya esto está moviendo aquí. Bueno, pues ahora vamos a ver, entro en. Ahí estamos. Perfecto. Ahí estamos. Voy a quitarle la voz al. Espérate. A la tele para que no se. Vale, para que no se escuche a través del micro, sino a través de esto. Bueno, ya estoy aquí en el oeste americano. Y ahora me voy a la aplicación Skybox, por ejemplo, ¿vale? Me voy aquí y me voy a aplicaciones, a ver, instaladas. Y me puedo ir al Skybox Player. Aquí se puede ver muy bien, ¿vale? Por ejemplo, le daríamos aquí. Y una vez que nos arranque, ¿vale? Ya directamente nos va a encontrar los vídeos, ¿vale? Aquí están los vídeos. Aquí hay uno, aquí hay otro, ¿vale? Y aquí hay otro, ¿vale? Bien. Entonces, no hace falta ni que te vayas a directorio, pero te puedes ir a directorio también y te vas a recording. ¿Ves? Y aquí estarían los vídeos, ¿vale? Bien. Muy bien. Entonces, vamos primero a ver una foto, por ejemplo, que sería esta. Entonces tú le das, clic, ¿vale? Y esta foto. Ahora mismo yo voy a quitar o sea, voy a, perdón, voy a ver cómo era esto. Espérate, ¿cómo era el menú? Aquí. El menú. Lo primero que voy a hacer es quitarme de estar en un cine, ¿vale? Porque si no os va a distraer, entonces lo ponéis en nulo. Ponéis en nulo y además queda muy bien cuando lo pones en curvo, ¿vale? Lo pones en curvo, vienes aquí, espérate, aquí. Aquí, ¿vale? Bien. Lo puedes dejar, a ver, lo puedes dejar en 3-2 o en 2-1 no, 16-9 no, 3-2 mejor. Esto no, en 3-2. Lo dejas en 3-2, ¿vale?
Aquí podéis tocar también, si no os ha ajustado bien, la separación. Pero vamos, yo no lo tocaría mucho de entrada, lo dejaría ahí, ¿vale? Y ahora, lo que haría sería acercarme, ¿vale? La planta. Si veis que no queda bien, bien, bien en el sitio, entonces utilizáis... Ay, perdón, que se me ha salido aquí. Entonces, si le dais aquí, contra aquí, aquí, aquí. Ahí. Y entonces, si le dais aquí, intentáis de, con la... Esto, de ajustar la separación, pues lo vais tocando hasta que veáis ustedes que veis el 3D lo mejor posible, ¿vale? Una vez que lo pongas así, pues esto te tiene que dar sensación de 3D, ¿vale? Bien, puedes dar más inmersivo. Los vídeos, pues igual, vamos a darle al vídeo este, ¿vale? Yo, por ejemplo, este vídeo ya lo tengo más o menos configurado. Espérate, a ver si lo paro. Joder, macho, los botones, a ver. Nada, esto para quitarlo. El botón de play, ¿dónde está? Me cago en la leche, puta. Aquí, vale. Entonces, lo voy a parar y os voy a poner la configuración que tengo yo, ¿vale? Aquí, lo tengo puesto en 16:9. Lo puedo poner en 3:2 también si quiero. 16:9 es porque me queda un poquito más ancho, ¿vale? Pero aquí también se ve real. Esto habla un poquito la maceta más corta. Esto es demasiado achatado. O aquí, ¿vale? Vamos a dejarlo ahí, ¿vale? Y esto lo tengo yo en 0. Y esto le pones en media pantalla 3D, ¿vale? Bien. El brillo lo tengo bajado 2 y ya está, ¿vale? Bien. ¿Y ahora qué es lo que hago? Que la pantalla con el joystick, no sé si se me verá ahí, con el joystick me la pongo aquí. Aquí. Que me inunde todo, ¿vale? Que sea como inmersivo. Le doy al botón y le doy al play. ¿Vale? Y esto está totalmente... ¡Wow! La maceta me da aquí, coño, que me dan toda la cara, ¿vale? Me dan toda la cara. Vale, no sé si los otros vídeos los tengo configurados. No, pues lo voy a pasar ahora. Vale, doy al vídeo. Ay, ahora. Pero no me sale de cambiar, tío. Ahora. Vale. Vale, ya he conseguido esto de cambiar. Vamos a configuración avanzada. Lo pongo en 3:2, ¿no? Soy más real en 3:2 o 16:9. No, creo que en 16:9, ¿no? Así. Ah, en 16:9. Y aquí. Vale, esto es todo igual. Bien, y voy a quitar lo del cine y lo voy a poner aquí. En nulo. Bien. Y ahora me voy a acercar aquí, 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 aquí. ¿Vale? Y me voy a ver si puedo tocar esto. Modo avanzado. Y voy a ver si tocando... ¿Dónde está? La separación. Vale, lo pongo por aquí. Y le doy al play. Y me meto aquí dentro. Madre mía. Y ahora le doy a play. ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Hostia! ¡Dios, que me coma la boca! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Qué guapo! Mira, mira. ¡Hostia, que me coma la mano! ¡Qué guapo, tío! ¡Qué bien me veo ahí! Venga, ahora vamos a parar este, a ver cómo este. Tenemos que hacer igual. Espérate, a ver si saco. Vale, saco esto y hago lo mismo. Me voy para acá. 16:9. Perfecto. Y esto le doy aquí. Y aquí. ¿Dónde está la separación? ¿Dónde está la separación? Aquí, a ver. Ahí. ¿Vale? Bien. Le doy a play. Lo quito. Le vuelvo a dar. A ver. Ya. Ya, tío. Tengo el iPad aquí.
Me cago en la leche, puta. Venga, aquí tengo otro vídeo más. ¿Vale? Este es otro vídeo más. Tengo aquí las plantas, tío. Mira, 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 mira. Las plantas aquí, aquí delante. Y todo lo demás detrás, tío. Está guay, está guay. Bueno, y este es de la maceta que habéis visto antes. Vale. Este es uno de los programas que me vale para hacer esto. Otro programa. Estamos aquí. Vale. Con esto le vamos a dar ca más calidad. ¿Vale? Aquí. A ver, este. Bueno, tal como está. El 4XVR. Vale, 4XVR. Este programa también va muy bien. A ver. Y aquí en recording estamos la misma. Black. ¿Vale? Interna storage. Aquí está. Aquí están los vídeos, ¿eh? Aquí están los vídeos. Otra vez. Voy a poner otra vez de la maceta y vamos a ver aquí cómo se tiene que poner. Bueno, este programa es también espectacular. Puedes poner la pantalla así que no tenga nada. ¿Vale? Modo sentado. ¿Vale? También puedes poner modo pass-through, ¿eh? Si quieres. Pero vamos. Es mejor ponerlo en negro. Y. A ver, un momentito. Vale, estoy aquí esto. Mira, además, mira, este tiene como un paralelaje cuando me muevo, ¿sabes? Está más conseguido que el otro. Porque cuando me muevo tiene como un paralelaje aquí. No llega a ser paralelaje, ¿vale? Pero sí es verdad que la pantalla se mueve conmigo y da más sensación todavía de... Vale, vamos a ponerlo aquí. Esto está bien, esto también, también, todo, 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 todo. Vale, esto no hay que tocarlo. Vamos para atrás. Vamos para atrás. Esto nada, esto es el brillo del HDR y todo el rollo. Esto no hay que tocarlo. A ver, lo vuelvo a dar otra vez. Lo paro. Esto nada, aquí. A ver, ¿esto qué es? Nada, esto es para el audio. Vale, esto entonces esto no se toca. Aquí. Aquí. El importante es no poner este, ¿vale? Sino poner este. FSBS. Aquí. Este tampoco y este tampoco, ¿eh? El que tenéis que poner es este en flat. ¿Vale? Este no, porque si no me sale las dos imágenes, tenéis que poner este. Y en flat, ¿vale? Incluso podéis poner esto, que esto lo hace inteligentemente. Le dais aquí y ya inteligentemente lo pilla. ¿Vale? Y esto, pues si queréis ponerlo más curvo, menos curvo, a mí me gusta ponerlo curvo, así, ¿sabes? A mí me gusta ponerlo curvo. Y acercarme en la pantalla, aquí, a tope, así. ¿Vale? Y esto tiene mucha tridimensionalidad, ¿eh? Un montón. Casi más que el... O sea, me da más tridimensionalidad que el Skybox. Vale, este es el otro vídeo. Bueno, este ya lo hemos visto, que es el de las plantas. Vamos a ir pasando. Bueno, va a ir pasando solo. A ver, ¡guau! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo, tío! Este tiene más tridimensionalidad que el Skybox. ¿Sabes? Vale, esto está mal puesto. Esto hay que ponerlo. ¿Cómo? Le das aquí y pones este modo. ¡Wow! ¡Wow, wow, wow, wow! Esto se ve de puta madre, tío. Ay, perdón, que se me ha escapado. Mira, 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 mira. ¡Tolipaqui, tío! Pedazo de iPad. ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo! Ahora el otro, vale, lo paro, lo paro, lo paro, lo paro y hacemos lo mismo. Aquí, en este modo. Madre mía, Paco. Qué bueno está ahí. Le vamos para acá. Es que tiene. Esto sí hace como un paralelaje, tío. No es un paralelaje. Porque no es. Madre mía. No es que te como la boca. ¡Y puta, cabrón! Sí, me. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué guapo, tío! Sí. ¡Wow! ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo! Bueno. La verdad es que está guapísima la sensación. No me quiero ni imaginar
Si el Apple Vision Pro todavía se ve mejor que esto, porque ya de por sí la sensación es que me da más mejor sensación incluso que las películas que pruebo del cine, ¿sabes? Es una sensación muy guapa y mucho más que la sensación que me da poniéndome el cacharrito este, ¿sabes? Poniéndome el cacharrito este no me da tanta sensación, está muy sucio, no me da tanta sensación como me ha dado con el visor, ¿sabes? Espectacular. Me he hasta, ¿sabes? Me ha acojonado verme a mí mismo así, ¿sabes? Tan cerca y tan para afuera, ¿sabes? Está súper guapo, súper guapo. La verdad es que podéis probarlo. Os dejo aquí el enlace con los vídeos, en el vídeo anterior también. Y aquí os estoy explicando cómo lo podéis hacer con estas dos aplicaciones mientras sale la V62. Que supongo que nos dejará el propio reproductor nativo, nos dejará de hacer esto. Pero podéis probar con los dos, pero casi que el segundo. La única diferencia es que el Skybox te deja meterte la pantalla más para adentro, ¿vale? Más para adentro. Y el otro no me ha dejado. Pero no sé si también tocando la opción de zoom, lo mismo también me deja todavía hacerlo mucho más inmersivo. Pero la verdad es que está espectacular. Bueno. Y como dice Miska, si te gusta darle a like, si no, es lo que hay. Hoy era cuestión de enseñaros el tema del vídeo 3D espacial. Y suscribiros al canal y darle a la campanita. Porque aquí me han dicho que YouTube, si no te suscribes y le das a la campanita, te pierdes vídeos como este. Y eso no puede ser. Que nos vemos en próximos vídeos. Hasta luego.